En tiempos de crisis se hace necesario conocer las posibilidades y las debilidades comerciales de cada producto y cada negocio para actuar en consecuencia. Es por eso que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel, en colaboración con la Cámara de Comercio, ha solicitado un estudio para concretar la importancia socioeconómica del jamón de Teruel en la provincia. De forma intuitiva, en Teruel sabemos lo importante que es el sector porcino, el sector jamonero y, en concreto, la denominación de origen, jamón de Teruel, como punta de lanza de todo ese sector. Pero tenemos que explicarlo fuera, necesariamente, fuera de nuestro ámbito territorial. ¿Por qué? Pues porque se hace imprescindible y, además, urgente la calificación de este subsector como actividad estratégica para el desarrollo, gestión y sostenibilidad del territorio de la provincia de Teruel. Entonces, para eso necesitamos aportar una información, datos contrastados, medidos e indiscutibles o indubitados. Y de ahí, de alguna forma, la necesidad, como os he dicho, urgente, de poner eso por escrito y ponerlo, evidentemente, con rigor. En la provincia hay más de 300 explotaciones ganaderas repartidas en 144 términos municipales de los 236 que hay en total. La importancia del sector en el territorio es evidente, ya que la producción de porcino aquí supone el 2,4% de la estatal. En el sector cárnico hay 1.500 ocupados. A día de hoy no sabemos cuántos de esos 1.500 ocupados son del sector porcino. Evidentemente, es un sector que es una actividad que es poliédrica, por decirlo así. En un matadero se trabaja tanto ovino como porcino. No hay datos de cuántos ocupados hay en el sector porcino, porque no es un sector como tal, está dentro del cárnico. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es extraer todos esos ocupados para dar un dato fiable de lo que es empleo. Pero mira, para que te hagas una idea, el porcino supone el 91% de la producción provincial de carne. Es un dato significativo. Esos son casi 80.000 toneladas al año. Estos son datos de 2009. Los alumnos del curso El Jamón de Teruel, Producción, Tecnología y Comercialización, asistieron ayer a una charla en la que conocieron la importancia de saber situar al producto estrella de la provincia en el mercado.